Hola, señor Ricardo Fernández. Buenas tardes. ¿Cómo está Argentina? Cuéntanos. Y acá estamos en Argentina saliendo del invierno con ganas de camino, ¿no? Ganas de volver. Muchísimas gracias por volver otra vez a hacernos esto. Es un placer, ya sabes. Muchísimas, muchísimas gracias, en De serio. alguna manera estamos volviendo y bueno, te agradezco y un gusto saludarte y en tu persona saludar a todos los peregrinos pasados, actuales y futuros, porque esto va a quedar por los tiempos, supongo. Sí, seguro que sí. Muchísimas, muchísimas gracias, en serio. Ah, pues nada, empecemos. Y yo normalmente empiezo por el fin, por el inicio, pero vamos a hacer algo distinto y vamos a empezar por el final. ¿Cómo es llegar a Santiago de Compostela para ti? Cuéntanos. Mira, yo te voy a relatar mi llegada a Santiago, que la tengo muy presente. No sé si te comenté que yo soy hijo de gallegos. Mi papá Sí, sí, sí. era un emigrante gallego que llegó acá a Argentina en el año 52 y falleció ya hace 49 años, ¿no? Entonces, yo era muy chico cuando falleció y cuando yo estaba llegando a Santiago, me acuerdo que en las calles de Santiago yo empecé a divisar todas personas mayores. O sea, mi vista se detenía y mi atención se detenía en cada una de las personas mayores que caminaban por Santiago. Y la tenía mi esposa con el teléfono contándole el momento que uno estaba transitando. Y yo veía en cada una de esas personas, veía a mi padre, ¿no? Y de repente, o sea, mientras hablaba con mi esposa, se me empezaron a llenar los ojos de lágrimas, entiendo yo que por la emoción de llegar, el sentir el sonido de las gaitas, el estar con mis compañeros y haber llegado todos bien, estar con mi señora en ese momento y ver en cada una de esas personas mayores ya a mi padre, ¿no? O sea, fue algo muy, muy, muy lindo y bueno, desde que entré a Galicia en Rosebreiro, o sea, fue todo el pasaje por Galicia fue espectacular. O sea, es algo que no me voy a olvidar nunca. Aparte, dio justo a la casualidad que el día que entraba en Galicia fue el día de mi cumpleaños, o sea, algo no planeado. Y bueno, o sea, se fue dando toda una conjunción de hechos que hicieron que fuera especial, ¿no? Y ahora sí, ahora volvemos a... No, pero antes de eso, mira, mucha gente, yo creo que casi toda la gente ve el camino como una, y yo lo veo así, como una metáfora para la vida. No tenemos momentos buenos o otros momentos no tan buenos, momentos que estamos tristes, momentos que estamos contentos. En tu caso, ¿cuáles son los sentimientos que vives mientras estás en el camino a Santiago? Mira, mi camino duró, o sea, yo por una cuestión de distancia de Argentina a España, con mi compañero que fuimos con un amigo, reservamos 35 días de vacaciones y nos fuimos a hacer el camino y lo terminamos en 27 días. O sea, hicimos el camino francés completo, ¿no? O sea, desde Saint-Gilles hasta Santiago y después pasamos por Finisterre y Mullida. Y la verdad que en esos 27 días de caminata, porque el resto de los días fueron para visitar familia y demás, yo tuve la oportunidad de vivir un extracto de lo que es la vida misma. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, me caí, me levanté, tuve momentos de congoja, tuve momentos de paz interior y de encontrarme con mí mismo, tuve necesidad de estar con mi familia que la tenía a 14.000 kilómetros, tuve todo tipo de sensaciones y creo que de eso se trata la vida, ¿no? O sea, la gente con la que me encontré en el camino,
allá en el 2016 y que con las que todavía tengo contacto y las he podido ir a visitar en algún viaje posterior que hice, o sea, revalidaron una vez más el significado que yo le doy a la amistad, o sea, el encuentro que he tenido con los pedaleros que me encontré en el camino dos o tres veces posterior a haber finalizado el viaje, o sea, el hacerme 400 kilómetros solamente para ir a darles un abrazo y agradecerles y decirles gracias por haberme hospedado un solo día, ¿no? Y recibir de vuelta la visita de ellos en Buenos Aires, siendo ellos de Estados Unidos, la verdad que son vivencias que me ha regalado el camino y que todavía me regala, ¿no? Porque siempre tengo alguna sorpresa que sí, es la vida, o sea, es un sube y baja y cada uno lo hace a su manera y disfruta y diagrama su camino como uno disfruta y diagrama su propia vida, ¿no? O sea, es así, es mi experiencia. Ese es bonito. Ese es muy bonito, ¿sabes? Mira, el camino, a ver, a mí como, y seguro que a ti igual, el camino nos tiene y nos regala cosas que para mí es imposible no intentar dar de vuelta al camino algo, porque es imposible darle todo lo que no me da a mí, por ejemplo. Y estar de hospitalero, y el paseo del camino también, pero más estar de hospitalero, es mi manera de, y hospitalero voluntario, de agradecer y dar al camino aquello que el camino y Santiago, además, que soy creyente, soy muy devoto a Santiago. Y me tiene pasado cosas de hospitalero que son increíbles. Y déjame contarte una. Yo de hospitalero he conocido, en marzo de 2019, he conocido un sevillano, un peregrino sevillano, Antonio. Y ese peregrino, una pasada. Hicimos luego de muy pronto una gran amistad hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y en 2019 he estado con él en Sevilla. Y en marzo, lo fui a recibir. Llegó a marzo el día, llegó a Santiago, así del Camino Primitivo, el día 8 de marzo. Yo estaba ahí esperando. Y en el mismo día, 10 minutos después de llegar, llegó a Santiago sin yo saber, porque yo no lo sabía, dos peregrinos portugueses, amigos míos también, que había conocido 2 semanas después de conocer a Antonio. Y llegaron el mismo día, el día 8 de marzo, a Santiago, veniendo también del primitivo. ¿Cómo son las cosas? No, son pasan cosas increíbles, o sea, es a mí lo que me Conocieron, yo conocía a los tres separados, Antonio una vez, sí. y los dos coincidieron, en los tres, en el mismo camino, los dos portugueses y Antonio, y llegaron el mismo día a Santiago, y yo estaba ahí El esperándolos. camino te los juntó a los cuatro. Sí, una pasada. A mí fue más fácil. Y tomamos, a ver, eso no se dice, pero estábamos ahí, alegando, quedaba 1 kilómetro para ir a Santiago. Hemos parado los cuatro, estaba ahí más dos otros peregrinos también. A las 11 de la mañana, comiendo empanadas y bebiendo vino tinto. A las 11 de la mañana, imagino. Qué maravilla. Es lo único que nos vamos a llevar puesto, lo vivido, porque uno puede tener determinada situación económica, determinado nivel cultural, determinada familia, pero lo único que te vas a llevar puesto es lo que vivas en tu vida. O sea, bueno, yo el camino lo tomo como eso, como algo que ya es parte de mi vida, que me atrapó y yo atrapé al camino y bueno, y de alguna manera vamos a seguir juntos. Hasta el final de mi camino, ¿no? Y sin duda, sin duda. Pero es así. Oye, en tu caso, ¿Sí? ¿tú qué crees? ¿Qué hay en el camino que lo hace tan especial? Yo creo que son varios aspectos.
Pero cuéntanos tú, ¿qué crees que hay en el camino que lo hace tan especial? A mí lo que más me llamó y lo que más me atrapa y lo que más me da placer de recordar y de tener ganas de volver a vivir es lo que yo llamo un sinónimo del camino, o sea, que para mí es la palabra comunión, ¿no? Entendiéndose por comunión la relación sana que se da entre personas de distintos lugares del mundo, inclusive con distintas costumbres, distintos idiomas, y que solamente tienen un común denominador en ese momento, que es transitar el camino de Santiago en su condición de peregrino, al igual que uno, y el camino en ese sentido nos iguala a todos. Entonces, ese igualar a todos de alguna manera hace que todo el mundo tenga ganas de compartir su vida y se hace una comunión perfecta. O sea, me ha pasado cruzarme con gente que no he visto volver a ver y no he vuelto a volver a ver y desnudar en mi alma y contarle cosas que por ahí no le he contado ni a mi mejor amigo. O sea, son sesiones de psicología gratis y efectivas que uno tiene simplemente andando, ¿no? O sea, con un desconocido y eso me ha sorprendido mucho. O sea, la comunión que hay y el compartir y las ganas de estar y preocuparse por alguien que viste una sola vez y qué pasó con aquel que lo vi retrasado y después te alegrás por volver a verlo. Porque bueno, obviamente cada uno lo hace a su ritmo y a sus horarios y bueno, y es una alegría, o sea, y sentarte y tomarte una cerveza o compartir un menú peregrino es espectacular, es espectacular. Sin duda, sin duda. No, no sabes. Ahora me estaba acordando. Yo hago Salvador, llego de Salvador a, llego a Oviedo el día 5. El día 5 de agosto y el día 6 empiezo a el primitivo. Un viernes, creo, sí, un viernes. Y salgo de Oviedo, no sé, a las 6:30 más o menos, creo. Y voy caminando. Y es que durante unos 3, 4 kilómetros veo a alguien me siguiendo. Yo creía que era peregrino, pero no estaba seguro. Pero me siguiendo, siempre por detrás de mí, siempre por detrás de mí. Y a cierto punto, cuando ya salimos de la ciudad de Oviedo, cuando se entra finalmente en el camino más en el monte, yo he parado para hacer la credencial. Y encuentro esto. Sí, eres peregrino. Eres un peregrino catalán, Adrián Cisneros. Y me comentaba, mira, perdóname porque te estaba siguiendo, porque no sabía cómo era la salida de Oviedo. Yo te veía tan cierto, tan seguro de estos pasos. Y entonces te seguí para salir de Oviedo, porque la salida de Oviedo puede ser un poco difícil. Yo como me voy a acordar. ¿Qué problema si te perdías vos también, ¿no? Sí. No, al final empezamos a hablar y empezó así por él me seguir y al final nos hemos dado de maravilla y fue de las mejores personas que me he encontrado en este camino. Fue una maravilla. Y son estos momentos, porque fue así, porque él me siguió, porque si no me tiene seguido, quizá no me lo encontraba, pero él me siguió. Y al final no, hasta hablamos hasta hoy. Y es una maravilla, es una persona fantástica. Un joven catalán de Barcelona, una. Y eso es lo que tiene el camino. Son cosas así que te hacen. Que te hacen. Querer tanto al camino. Y yo tengo otro. Yo, mira. En el camino, Salvador. Y te lo voy a contar porque estoy con ella vestida, ¿vale? Esta camiseta. Me fue regalada en el camino. Y este camino, los audios del camino, lo hago en nombre de otra persona, de un gran amigo mío de Sevilla que tiene cáncer.
Y cuando yo he estado en Sevilla en junio, he estado visitando y estuve visitando y he estado con él unas horas. Y fue cuando me lo contaba. Yo ya sabía que estaba muy enfermo, pero no sabía lo que era precisamente. Y me ha contado que tenía cáncer. Y en ese momento he tenido la certeza que este camino que iba a ser a su nombre. Y lo hago por él. Lo hago pensando en él, gestando por él. Y la Compostela la pedí, pero durante el camino la voy a pedir en su nombre, dedicarle a él. Pues en el primer día del camino, yo salgo a caminar con un peregrino valenciano y caminamos juntos para la Sabana de León y al final cada uno a su ritmo y yo ya me tiré. Y al final de unos 4 o 5 kilómetros encuentro dos parejas. Dos parejas de amigos sevillanos. Y hemos hablado 5 minutos y ya seguí, ya seguí. En la Gobla, que es el final de la primera etapa del camino a San Salvador, quedamos en el mismo sitio, en la misma pensión, porque en la Gobla no hay albergue, hay que quedarse en pensiones o hostales. Y entonces, y por la noche, hemos tenido, nos encontramos, estábamos tomando un par de cervezas y les comento que este camino lo estaba haciendo pues, a su nombre, un amigo de Sevilla también. Al día siguiente, en Pola de Tercia, yo me quedé en el albergue de peregrinos, ellos se quedan en la posada. Pero no hay donde comer, solo hay que ir pedir. O sea, ahí en Pola de Tercia no tienes donde comer. O hay que encargar la cena en la posada donde estaban estos, o le pedir que te haga un bocadillo. Porque si no, no tienes donde comer. O llevas ya por detrás o no comes. Y entonces yo había encargado un bocadillo para comer. Y ahí por la tarde. Y me fui a coger el bocadillo de la posada y me los encuentro. Y me regalaron esta camiseta. ¿Y por qué? Porque después no íbamos más a coincidir y nunca más lo he visto. Fue ese día el día que me regalaron la camiseta. La última vez que los vi. Ahora tengo contacto de uno de ellos y cuando vuelva a Sevilla me encuentro con él. Pero esto para decir que este mi amigo, peregrino también, lo que tiene cáncer, hace siempre el camino con camisetas igual a esta. Mira. ¿Verdad? Imagínate. Y me No, pasa no. esto, me pasa esto en el camino. Así luego, en el segundo día. Joder, perdona que me emociono. No, no te preocupes. ¿Puedes? Esa emoción habla muy bien de vos porque, bueno, está bueno emanar sentimientos de vez en cuando, ¿no? O sea, está bueno. ¿Puedes por favor comentar o contarnos una anécdota de tu camino que te sea especial? Mira, como todo el mundo sabe, o como a la mayoría de la gente por ahí le pasa, en el transcurso del camino uno va conociendo gente y se va cruzando más o menos con las mismas personas hasta que después del tercer o cuarto día se arma un grupo de gente. Y en mi caso fue un grupo de, yo iba con mi amigo argentino y nos juntamos con un grupo de cuatro italianos y una española que vivía en Italia, ¿no? Y bueno, empezamos y claro, los italianos son muy muy bulliciosos en la habitación, o sea, como son los italianos que hablan y gritan y demás. Nos llamaba la atención, pero bueno, dijimos. Entonces, con uno de ellos en especial, con Gennaro de Nápoles, arrancamos una mañana, una madrugada, salimos creo se me olvida el nombre, ya me voy a acordar. Y él me comenta que como buen napolitano era fanático de Maradona y bueno, y se sentía identificado conmigo porque yo era de Argentina y demás. Y yo llevaba en el móvil una playlist donde tenía un tema de un cantante que se llama Rodrigo, dedicado a Maradona, ¿no?
Y lo pongo y se puso a llorar cuando escuchaba el nombre de Maradona. Se puso a llorar de una manera, una emoción. Bueno. Y empezamos a hacer más compinches él y yo que con el resto, ¿no? Bueno, y seguimos, todos llegamos todos juntos y bien a Santiago. Y bueno, fuimos, nos tomamos, terminamos siendo siete. Nos terminamos tomando siete botellas de vino, ¿no? Y cada uno se llevó un corcho de cada botella y tuvimos que decir qué nos significaba el uno del otro y qué habíamos sentido el uno del otro y demás, ¿no? Bueno, terminó la reunión ahí, cada uno se fue para su destino. Yo seguí con Gabriel hasta Mullia y Finisterre. Y después, en otro viaje que yo tuve oportunidad de hacer con mi familia, armé un fin de semana largo y le dije que lo iba a ir a visitar a Bari, en Italia, ¿no? Yo nunca en mi vida había pensado que iba a conocer Bari, la verdad te digo, soy honesto, nunca pensé que iba a ir a Bari, pero bueno, se me dio la oportunidad, estaba en Barcelona y dije, bueno, lo voy a ir a visitar, me tomé un avión con mi esposa y fuimos. Él me fue a buscar al aeropuerto, pero no solo eso, o sea, se había tomado el trabajo de juntar al resto de los italianos, que uno vivía en Florencia, la otra vivía en Roma, el otro vivía en Nápoles y demás, y nos juntamos en Bari y me hicieron una bienvenida y un agasajo que no te puedo explicar, o sea, más allá de lo material, ¿no? Porque obviamente no me dejaron pagar nada, yo me tuve que enojar con ellos y demás. Pero era como que no entendían por qué yo me había preocupado de ir y encontrarlos y demás. Entonces, como yo sabía, yo había escrito un libro de la experiencia de todos del camino, y en ese libro, obviamente, ellos son parte. Entonces, me llevé un libro para cada uno y caminando por uno de los pueblitos de ahí de Bari, les di el libro uno a cada uno, que se los dediqué y demás, entonces fue un momento muy, muy lindo. Y todavía tenemos, o sea, el grupo de WhatsApp que se creó en el camino todavía sigue vivo, o sea, y todavía nos saludamos todos los fines de semana y cada uno está al tanto de su vida y demás, así que es una experiencia muy, muy, muy linda, ¿no? Con la española también nos hemos encontrado dos veces en Madrid, en algún que otro viaje que yo he hecho, y bueno, está bueno eso de que la relación de amistad siga más allá del camino, ¿no? O por ahí seguimos en el camino, quién sabe, ¿no? Sí, sin duda. No, ahora que estaba hablando sobre eso, me acordé de una de las mayores sorpresas que he tenido en este camino. Imagínate, yo iba legal a mi líder. Llamé a un amigo unos días antes para ver si podía, saber si podríamos ir comer juntos a la garnacha, ¿vale? Y con ese amigo, y él le ha reservado, y me ha dicho, mira, voy yo y va también Antonio, el hospital de la alberca de donde te vas a quedar. Y yo, vale, vamos los tres. Vale. Al final, he venido otro peregrino más. Estábamos ahí comiendo los cuatro. Y me llama un amigo. Un amigo gallego que tengo, ¿dónde estás? Yo, mira, hoy voy a comer la garnacha en Melide. Si quieres, viene y apúntate, que seguro que hay lugar. Y además que conoces a los dos, entonces puedes venir tranquilo. Y vale, este amigo me llamó y he venido también. Y habíamos quedado a las 14. A las 14 tampoco, no estaban ahí ellos y yo estaba con los otros tres. Esperando, entramos. Y pasado 15 minutos. Aparece tres personas muchísimo amigas mías, Daniel, que es lo que estaba esperando, y María y Susana, que es una peregrina fantástica de Barcelona, y me aparecen ahí sin yo saber, sin yo saber. Fue una gran sorpresa. Con Susana,
fue la mayor sorpresa porque no contaba con ella. No contaba con ella. Con María contaba, pero en Santiago. Pero con Susana yo no contaba con ella. Y no te imaginas la emoción, estos 20 minutos que estuve ahí intentando me enterar de todo lo que pasó. Y fue una comida, estábamos ahí 6 o 7 peregrinos. Muchísimo, muchísimo especial. Fue increíble. Son momentos únicos, son momentos únicos. Háblanos un poco de tu libro, por favor, Gica. Un poco ¿De tu libro? de mi libro. Sí. Vos sabés que yo siempre, o sea, tengo mucha facilidad para escribir y siempre tuve intención de escribir algo y más allá los escritos propios del trabajo, siempre que me quería poner, me encontraba con lo que denominé el síndrome del papel en blanco. O sea, no sabía qué poner, o sea, y me quedaba ahí frente al computador sin ni siquiera llegar a poner el título, ¿no? O sea, era como que una cosa muy extraña. O sea, me sentía capaz y lo comprobaba en el trabajo de poder hacer cualquier tipo de texto, pero si yo quería volcar algo propio en un texto, era como que se me impedía, no me preguntes el por qué. La cuestión es que yo tuve la buena idea o el tino de cada día que finalizaba el camino, yo me ponía con las piernas para arriba para descansar el cuerpo y demás, y iba tomando notas de cada una de las etapas en el móvil. Y eso lo hice sistemáticamente todos los santos días que duró mi camino, ¿no? O sea, que de alguna manera fui guardando distintas emociones escritas y demás. Y al año siguiente se venía el cumpleaños de Gabriel, mi amigo con el que hicimos el camino, y dije, ¿qué le regalo para su cumpleaños y demás? Entonces se me ocurrió regalarle un escrito. En principio lo hice como para que fuera una bitácora de recuerdo de los dos. Y mientras los estaba escribiendo, dije, ¿qué tal si yo le doy forma para que esto no solamente quede para nosotros, sino que también de alguna manera sirva? Porque bueno, contaba o cuento todo lo que fue nuestra preparación del camino. Yo soy hipertenso, tenía kilos de más, era sedentario, o sea, tuve que hacer una preparación previa para hacer el camino. Y se me ocurrió darle un formato como para que no solamente nos sirva a nosotros dos, sino que de alguna manera el día de mañana le sirva a cualquiera, ¿no? Y bueno, y es increíble cómo ese síndrome del papel en blanco que te comentaba, de alguna manera me encontré ya con el prólogo terminado, porque bueno, se me ocurrió hacer el prólogo de mi propio libro. Lo prologué yo y yo dije, yo no pude haber hecho esto, o sea, era algo que a mí me costaba muchísimo. Y después, bueno, empezar a describir cada una de las etapas y le fui metiendo fotos propias y fotos del grupo este de italianos que te mencioné antes y demás. Y bueno, me quedó un libro de 200 y pico de páginas que uno por ahí no tiene el poder económico editorial como para decir, bueno, hago una tirada de X cantidad de Sí. ejemplares, pero bueno, lo registré y demás, y más o menos hice una impresión de 150 ejemplares que no vendí ninguno porque no fue el objetivo de venderlos, sino que los regalé todos, entre ellos a los peregrinos, estos italianos con los que hicimos el camino, a unos que eran de Asturias, a los hospedaleros estos estadounidenses que los fui a saludar y junto con el saludo les llevé el libro porque ellos de alguna manera también fueron parte. Y obviamente a mi amigo Gabriel, que ese fue el motor, digamos, que me impulsó a escribir el libro, ¿no? Y bueno, y uno para cada uno de mis hijos y mi esposa, pero me sentí muy gratificado porque no solamente conté mi experiencia del camino, sino que pude vencer ese síndrome del papel en blanco que te mencionaba, que
de alguna manera me impedía escribir algo propio, digamos, quedó un lindo libro. Sí, después te voy a pedir una dirección Vale. de mail y te lo voy a mandar en PDF como para que lo veas. Muchísimas gracias. Oye, déjame enseñarte algo. Mira, esto soy yo. Esto es la llamada Cruz de San Salvador. Ajá. Y esto está en mitad del camino a San Salvador. Okay. Y Vendría a esto, ser el equivalente a Sahagún, digamos, ¿no? sí, más o Cruzar. menos. Sí, más o menos. O a la Cruz de Ferro. Se llama Cruz de San Salvador. No te imaginas la energía que tiene este lugar, el sentimiento que tiene este lugar. Es una pasada y sin duda alguna, uno de los lugares más especiales en mi camino a día de hoy, de que conozco. Para ti, en tu caso, ¿cuáles son los lugares más especiales de tu camino? La Cruz de Fierro, sin lugar a dudas, pero por varios motivos. Yo me llevé, como es costumbre en todos los peregrinos, me llevé una piedra y no solamente llevé una piedra mía, sino que les pedí a mis hijos que me den una piedra de ellos, ¿no? Y mi hijo más grande me dijo: "Yo no te voy a dar una piedra, te voy a pedir que llegues a Logroño y que en Logroño recojas una piedra y la lleves", ¿no? En ese momento no lo entendí, pero dije, me puso la zanahoria por delante del burro, dije, ¿no? Porque de alguna manera me estaba poniendo la presión de por lo menos llegar a Logroño, ¿no? Y me acuerdo que por esos días una persona que yo quiero mucho, una persona que yo considero mi amigo, que es Claudio, tenía la esposa que se estaba muriendo de cáncer. Y me acuerdo que fui a la casa a verlo, la esposa ya estaba internada, y le comenté, bueno, que iba a hacer el camino, le conté la costumbre de llevar una piedra, la Cruz de Fierro y demás, y me dijo, me dio una piedra y me dijo, dice, llévala, dice, total, no perdemos nada, ¿no? O sea, y el significado era llevar la piedra por la salud de la esposa. Cuando llegué, puse mi piedra, puse la piedra de toda mi familia en la base de la Cruz de Fierro y puse la piedra de él y tuve el detalle de grabar el momento en el que puse la piedra de él. Y se la mandé sin haber, o sea, le mandé el video sin haber tenido en cuenta la hora que sería en Argentina. Obviamente era de madrugada, ¿no? Y recibo un mensaje de él llorando, agradeciéndome, y no entendía cómo había logrado llegar hasta ahí. Y bueno, y haber hecho eso por él y por la salud de la esposa, ¿no? O sea, independientemente que después la enfermedad tiene un transcurso inevitable, pero bueno, lo simbólico es estar presente en ese momento, ¿no? O sea, Sí, y muy bonito, muy bonito. eso significó la Cruz de Fierro, aparte que fue lo inmediato posterior a haber conocido a Cindy Patrick, que fueron los hospedaleros de Ponsevadón, que son los estadounidenses que te vengo nombrando, con los que he ido a saludarlos y me he hecho 400 kilómetros solamente para darles una botella de vino, un abrazo y decirles gracias. Yo viajé de Madrid a Ponsevadón y me aparecí como un peregrino más, como mi esposa. Y imagínate, ellos no sabían nada que yo iba a ir y le dije, tienen lugar y me reconocieron. Y bueno, una alegría enorme de ellos. Bueno, teníamos el limitante del idioma, ¿no? Porque ellos hablan inglés, muy poco español, yo hablo muy poco inglés. Pero te das cuenta que el idioma no es una barrera, o sea, el sentimiento te voltea todas las barreras. O sea, y fue un día increíble
Ellos no entendieron mucho porque no hay costumbre en Estados Unidos de hacer este tipo de locuras, pero agradecieron mucho que no solamente haya hecho 400 kilómetros de Madrid hasta Fuenlabrada para ir a darle un abrazo y decirle gracias, ¿no? O sea, tranquilamente no lo podría haber hecho, pero era algo que yo necesitaba hacerlo. Así que sin lugar a dudas, la Cruz de Fierro es uno de mis lugares de Santiago y obviamente la catedral, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Ricardo, estamos casi llegando al final de nuestra charla, pero antes dos últimas preguntas. Primero, ¿qué te ha enseñado el camino? ¿Qué me enseñó el camino? El camino, más que enseñarme, me revalidó un montón de cosas que yo siempre presentí que tenía. Yo pude revalidar en el camino mi fuerza de voluntad, o sea, comprobar que te podés caer y te podés levantar, que te puede doler todo, que podés tener absolutamente todo. Todos los inconvenientes y todas las piedras que se te puedan ocurrir en una etapa de tu vida, y simplemente con voluntad podés llegar a sortear eso y salir exitoso. Me revalidó el sentimiento y el valor de la amistad que yo tengo, o sea, no solamente con la persona, con Gabriel, que fue el peregrino amigo con el que fuimos, sino que el hecho de hoy, a 5 años, 6 años de haber hecho el camino, todavía tener vinculación con la gente esta de Italia que te digo, o sea, me muestra una vez más que lo que yo alguna vez vi, que mi viejo tuvo una relación de amistad con un gallego acá en Argentina y que me obligó a escribir un texto que me ha dado muchas satisfacciones, un texto de una página que me dio muchas satisfacciones. Eso hace que haya podido comprobar una vez más que el valor de la amistad existe, y la amistad bien entendida es uno de los valores más hermosos que uno puede llegar a tener, Qué maravilla, qué ¿no? maravilla. No sé si respondí tu Sí, pregunta. no, no, genial, genial, una maravilla, en serio, muchísimas gracias. Oye, ahora te pido, y es una cosa que estoy haciendo ahora distinto porque creo que es más importante. Por favor, deja un mensaje sobre el camino a las personas que van a ver esto, que van a escuchar esto, por favor. Lo que quieras decir, lo que te dé la gana, por favor. Mira, yo tengo una característica que es un sentimiento más que una característica, y lo podés comprobar en los grupos de Facebook del camino donde yo estoy. Uno cuando lee las experiencias de alguien que está iniciando el camino, o los preparativos o los miedos que tiene uno para hacer el camino, obviamente me hacen acordar los miedos que uno tuvo en su inicio, ¿no? Y siempre digo lo mismo, o sea, tengan buen camino y sepan que Santiago siempre los espera. O sea, ¿y qué es lo que quiero decir con este Santiago te espera? O sea, no es solamente que la ciudad de Santiago te Sí, espera. O sea, el te entiendo. apóstol está ahí y te está esperando, y hacer lo posible como para ir y dar ese abrazo que es único. O sea, abrazar al apóstol es algo único, y en ese abrazo vas a poder cerrar un ciclo que empezaste en el lugar que fuera, pero es un ciclo que corresponde únicamente a tu vida. O sea, y te vas a sentir pleno, te vas a sentir pleno. Pues nada, Ricardo, llegamos al final de esta noche de charla. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Fue un gran, gran, gran placer. Y espero verte por aquí o por Santiago muy, muy, muy temprano. Bueno, te Muchísimas gracias. Un recuerdo, gran abrazo. me debés dos vinos y nos vamos a ver. Seguro, seguro, seguro que Y sí. un abrazo muy grande, y a todos los peregrinos que vean este video, un abrazo fraternal desde Buenos Aires, y recuerden que Santiago los espera.